Vamos ahora con Manuel Solmosa y la información de la economía, los negocios y las finanzas. Manuel. Néstor, muy buenas noches. Yo quisiera seguir comentando temas importantes del informe, como ayer lo hizo Juan Musi, y simplemente destacar que el hecho de que vayamos a tener un presupuesto austero para el 2016 es una magnífica decisión. Debemos de conservar nuestro grado de inversión y sobre todo finanzas públicas sanas. Yo creo que el presidente fue muy enfático cuando dijo ni vamos a subir impuestos ni nos vamos a endeudar más para compensar los ingresos del petróleo. También algo que me gustó mucho fue que dejó entrever que va a ratificar al gobernador del Banco de México, Agustín Cártens, la próxima semana para que cumpla otro periodo. Yo creo que el gobernador del Banco de México es un activo muy importante que infunde confianza tanto a inversionistas nacionales como internacionales. ¿Qué tuvimos hoy en la parte internacional? Pues no mucho. Las solicitudes de ayuda para desempleo en Estados Unidos subieron, entonces es probable que el dato de mañana del empleo venga un poco abajo de los 220 mil, y aquí sí quisiera ser muy enfático. Si el dato sale en una creación de más de 220 mil empleos, esto va o puede presionar a nuestra moneda, porque daría la sensación de que entonces la Reserva Federal podría anticipar el alza de tasas de interés. Sin embargo, si el dato del empleo no es tan bueno como esos 220 mil de creación, bueno, pues a lo mejor esto dejaría la sensación de que el proceso de alza se lleve a cabo hasta diciembre y esto aflojaría la presión sobre nuestra moneda. Hoy estuvimos cerrando sobre niveles de 16.80, muy parecido a lo que sucedió el día de ayer. Sin embargo, la bolsa mexicana de valores creció y las bolsas norteamericanas lo hicieron en forma modesta. En Europa los crecimientos fueron más importantes. Pero bueno, mañana estaremos en contacto para comentar qué sucedió con el famosísimo y esperado dato del empleo de la economía en los Estados Unidos. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Manuel.